Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos en directo, tenemos ya va subiendo el número de espectadores. Dejadme comprobar que esté todo correcto, yo creo que sí. Claro, es que hay un poco de como de eco. Bueno, pues empezamos. Yo creo que ya estamos. Hola. Hola Marta, hola Juanjo. Buenas tardes. Hacemos lo siguiente, para hablar el que no esté hablando, o sea, el que no esté participando, capaz de el micrófono para que no haya interferencia, ¿vale? Bueno, comienzo presentando yo, introduciendo la actividad y ahora les doy paso a mis compañeros, a Marta Pazos y a Juanjo Villanueva. Bueno, pues en primer lugar esta actividad, que como sabéis se llama Pensar la escena, es un diálogo que trata de establecer puentes, de proponer reflexiones entre el pensamiento y la creación. Está enmarcado en el proyecto del Máster en Creación Contemporánea de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Es un máster oficial de enseñanzas artísticas y bueno, pues como este año por la situación sanitaria no hemos podido hacer una jornada presencial de encuentros y reflexión, pensamos que era un buen momento pues seguir fomentando estos vínculos entre el pensamiento y la creación. Antes de darle paso a Marta y a Juanjo, os recuerdo que el próximo diálogo tendrá lugar el 1 de diciembre y en él estarán la creadora y estudiosa del teatro Xada Hilarios y María Velasco, nuestra profesora del máster, creadora y coordinadora del proyecto. Bueno, pues antes de empezar, hacer unas breves palabras primero de agradecimiento tanto a Juanjo como muy especialmente a Marta, porque sé que tiene una agenda complicada y ha tenido la generosidad de sacar un hueco para acompañarnos aquí. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Juanjo. Os presento así, nada, ya conocéis quiénes son todos, quiénes somos, pero bueno, para aquellos nuevos que a lo mejor no estén tan familiarizados con las artes escénicas contemporáneas, pues deciros que Marta es una de las directoras de escena, de las creadoras, dramaturgas, en el sentido más amplio del término, más potentes, más poderosas de la escena española. Tiene ahora mismo en cartel un texto de la autora Lola Blasco, Siglo mío, bestia mía. No, sí, no, de pronto se me ha cruzado Siglo mío, bestia mía, que está en el Centro Dramático Nacional, en la Sala Francisco Nieva, y ahora se encuentra en el Teatro Yura preparando un próximo proyecto y seguro que tiene ahí, me consta, que tiene más de un proyecto muy interesante. Quizás lo que puede diferenciar el trabajo de Marta de otros creadores contemporáneos es su dimensión estética, su dimensión plástica, su dimensión, su trascendencia estética, su emancipación estética más allá del teatro, digamos, de un perfil más ecologista o más realista, ¿no? Su montaje tiene una fuerte carga de belleza también, un fuerte impacto visual y bueno, pues podemos decir que por su manera de concebir el teatro han pasado todas las artes performativas y las artes visuales de la segunda mitad del siglo XX que por otras zonas del teatro español todavía ni siquiera ni siquiera se han acercado un poquito. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Juanjo Villanueva es profesor de dirección escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático, en la Escuela Superior, la,
iba a decir, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, y es también el coordinador de las prácticas externas de nuestro proyecto del máster, y también es creador escénico y director de escena. Así que pensamos que también por su filiación por las poéticas contemporáneas, pues es un interlocutor apropiadísimo para este diálogo que vamos a tener. Así que nada, muchas gracias a los dos. Espero que lo paséis bien. Y aquí estoy yo al otro lado, a modo así de production manager, por si hay alguna pregunta o por si hay algún tema que tratar. Así que nada, bienvenidos y muchas gracias. Le paso la palabra a Juanjo. Bien, pues muchas gracias, José Manuel. Y gracias también, sobre todo, a Marta, ¿no? Por haber accedido a tener este encuentro con nosotros, gracias a esta actividad del máster. Y a título personal, debo decir que también encantado de poder ser yo quien pueda compartir este rato contigo. Lo primero que debo decir en esta expansión emocional individual mía, que quiero aprovechar para darte la enhorabuena por el espectáculo, porque tuve la inmensa suerte, como sabes, que nos vimos en el Medellín Clan, ¿no? En el ensayo general, y luego además luego no quise molestarte porque tenías, lógicamente, después del ensayo general, no iba a irte dando la paliza. Entonces, enhorabuena por el trabajo, francamente, Marta. Y además por todo lo que ha comentado José Manuel sobre tu poética, tu relación con la plástica y cómo consigues generar de eso una creación escénica, pues además estoy especialmente encantado de poder ser yo quien pueda tener este diálogo contigo en este rato que tenemos, ¿no? Y a partir de este espectáculo, efectivamente, Siglo mío, bestia mía, voy a dar algunos datos. Un espectáculo que se estrenó el 11 de noviembre en la sala Valle Inclán, perdón, en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán, sobre las dimensiones de la sala y la relación con la propuesta. Yo tengo una pregunta que hacerte porque me interesó mucho, ¿no? Y creo además que es algo que quizás esté relacionado con tu poética por lo que conozco de ella, ¿no? Bueno, pues en la Francisco Nieva se estrenó el 11 de noviembre este espectáculo. Efectivamente, Siglo mío, bestia mía, es un texto de Lola Blasco que fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016. Un texto que en la propia Lola Blasco, en el programa de Mano, también por introducir algo el texto como el punto de partida del proyecto, quizá, la propia Lola Blasco en el programa de Mano nos habla a partir de este texto sobre ideas como cómo no perder el rumbo en un tiempo de catástrofes. La necesidad del amor, del consuelo del otro. Habla de tres personajes en un barco, de tres civilizaciones y de tres formas de entender la religión y el mundo, ¿no? Y finaliza con una imagen muy hermosa, ¿no? Sobre este texto, que presenta una cartografía emocional de una época, realmente. Esa época, evidentemente, es ese texto, es ese momento, ¿no? Del final del siglo, con las alusiones a San Hussein que hay en el texto, etcétera, etcétera. Bueno, tampoco quiero incidir mucho más en ello, pero al menos porque conozcáis algo, los que estáis viendo este diálogo sobre el texto. Este espectáculo también debo decir que tenéis la suerte de poder disfrutarlo todavía, porque va a estar en cartel hasta el 20 de diciembre, como digo, en el Teatro Valle Inclán, en el Centro Dramático Nacional. Así que todo el que pueda acercarse, yo particularmente os animo a que lo veáis y que lo disfrutéis también, ¿no? Bueno, pues Marta, a mí me gustaría, a lo largo de estos minutos que tengamos, poder hacerle algunas preguntas como profesor de dirección de escena, como creador, entrar un poquito en la sala de máquinas de todo este trabajo, ¿no? Hasta donde tú me dejes. Y claro, y tengo que empezar por una pregunta también para contextualizar ante los que están viendo este encuentro, ¿no? Contextualizar un poquito este trabajo, ¿no? ¿Nos podías contar cómo surge este proyecto de abordar el texto de Lola y abordarlo en el CDN? ¿Nos puedes contar algo al respecto? El origen de este proyecto. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por tus palabras. Me siento muy halagada. Me gusta mucho vuestro proyecto y estoy encantada de compartir este tiempo con vosotros. Y además que
Me gusta mucho que pongáis el foco en eso, en la cocina, en cómo se gestan los proyectos, ¿no? Este proyecto nace precisamente en ese espacio, en el Teatro Valle Inclán. La primera vez que voy allí con Boadora, vamos con el sueño de una noche de verano, y Lola Blasco viene a verlo. Nosotros no nos conocíamos personalmente. Sí, habíamos oído hablar la una de la otra de nuestros trabajos respectivos y teníamos amigos en común, pero no nos habíamos, yo no la había leído y ella no me había visto, y esa noche vino a ver el sueño, y cuando salió me envió un mail con Siglo Mío, Bestia Mía, ¿no? Explicándome pues todo el viaje que había tenido el propio texto desde que lo escribe en el 2015, y después en el 2016 ella gana el Premio Nacional de Literatura Dramática con él, ¿no? Y entonces me lo envía y me dice que cree que bueno, que cree que la forma que yo tengo de entender la fantasía en escena, pues que le iría muy bien a este texto tan épico, ¿no? Por otra parte, y tan romántico también. Y entonces yo le soy muy sincera, le digo, bueno, lo voy a leer y voy a ver qué me pasa a mí, porque para mí yo tengo una relación con lo escénico muy, muy, muy orgánica, ¿no? A mí me tienen que pasar cosas en el cuerpo cuando voy a ver teatro, cuando estoy haciendo teatro, cuando leo teatro, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pues lo voy a leer y si me pasan cosas, pues ya te contestaré, ¿no? Y entonces lo leí y me golpeó muchísimo, o sea, me emocionó muchísimo, me pareció muy duro. Muy operístico también. Yo en aquel momento estaba preparando la dirección de dos óperas y conectaba mucho con el tipo de lenguaje, ¿no? Muy grande, muy el ser contra el mundo, ¿no? El yo contra los elementos. Y también las imágenes empezaron a dispararse en mi cabeza ya en la primera lectura, ¿no? Es bonito ahora, 2 años después, porque esto fue en febrero de 2018, pues ver cómo muchas de esas primeras imágenes están ahora materializadas, ¿no? Ahí en pie, ¿no? Y entonces le respondí un mail con la última frase del espectáculo, que es, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y así empezó este gran viaje, ¿no? Porque los personajes viajan y también hemos viajado nosotras en la vida, ¿no? A la hora de hacerlo, con una pandemia de por medio. Ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos. Tú tienes una palabra que para ti es muy importante, creo, que es que tiene que ver con tu creación, y más o menos lo has dicho ahora, ¿no? Que es el deseo, que debes sentir, ¿no? El deseo de hacer, ¿no? El deseo de comunicar, el deseo de, ¿no? ¿Hay algunos aspectos concretos del texto que te pulsionaron más a la hora de hacer sentir ese deseo de hacer algo? ¿Hay algún aspecto incluso también de imágenes del texto que luego ahora te quisiera preguntar algo que...? Sí, había muchas cuestiones, por ejemplo, la forma en la que estaba escrito, ¿no? Las expresiones que utilizaba, las palabras que iban y volvían. Es un texto que no solo habla de la situación de los personajes, sino también habla de la propia escritura, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho. Ese dentro y ese fuera, ¿no? Todo el tiempo, que es algo que llevo trabajando también durante bastante tiempo, las puestas en escena, ¿no? Me interesaba también que era un texto que salía de la propia biografía de Lola, ¿no? Y que hablaba de lo íntimo y también de lo político,
¿no? Y cómo el amor vertebra estos dos polos, ¿no? El desamor y el desastre de la geopolítica, ¿no? Pero hay muchos puntos en común en esto, en lo general y en lo particular. Esos dos polos todo el tiempo, las diferencias de escala también, lo grande, lo pequeño, lo universal, lo particular, estaban todo el tiempo ahí. Después me sedujo mucho la propia bestia, ¿no? O sea, que aparecía ya en el título, que era esa bestia, ese leviatán, ¿no? Había esa imagen me perseguía mucho a lo largo de la lectura y se quedó como un eco, ¿no? Mientras estudiaba el texto. De hecho, la puesta en escena empieza así, ¿no? Con la bestia que te mira. Hay una especie de obertura que no está en la escrita, no aparece en la literatura dramática y sí aparece la puesta en escena, ¿no? Porque me parece importante ese enfrentamiento, ¿no? Y esa diferencia de escala, ¿no? De sentirte indefenso, pequeño, colocarte en cómo se podían estar sintiendo los protagonistas en ese contexto, ¿no? Que presenta Lola Blasco, en el medio del mar, en el medio de la catástrofe, en el medio del desamor, o sea, al borde de la desesperación, y cómo desde ahí pues te vas hacia la luz, ¿no? También me interesó mucho cómo Lola utiliza el tiempo, ¿no? Todo se pasa en una jornada, realmente, ¿no? Empieza al alba y acaba con las estrellas, ¿no? Acaba de madrugada. Y eso también me interesaba mucho, el viaje de la luz, ¿no? Avanzando un poquito más en el proceso, quiero decir, arrancáis proceso de trabajo. A mí me gustaría saber, Marta, si hay alguna diferencia, digamos, en el proceso de, sobre todo en el ataque del trabajo, ¿no? Al comienzo del proceso de trabajo, ¿hay alguna diferencia con respecto a otras? Sé que no tienes una manera cerrada de armar un espectáculo, lo sé, pero precisamente por eso, el hecho de estar la autora viva y presente, porque de hecho aparece en el espectáculo, ¿modificó, aportó algo al proceso de trabajo con respecto a trabajos tuyos anteriores? ¿O cómo fue esa relación de tener a la dramaturga viva? Porque, bueno, Shakespeare, hombre, está en espíritu siempre, ¿no? Pero está el hombre ya muerto y enterrado. En el caso de Lola, ¿cómo fue ese proceso con la dramaturga? Me interesa mucho. Fue un proceso diferente a los que generalmente llevo a cabo, porque cuando yo trabajo con dramaturgas o dramaturgos contemporáneos, trabajo siempre con ellos desde el inicio, es un trabajo de diálogo constante en la sala de ensayos, desde el propio germen del espectáculo, y realmente muy, muy pocas ocasiones, creo que en toda mi carrera puede que sea la única vez que he hecho un texto contemporáneo así, ¿no? Montado a partir de un texto que ya estaba escrito. Y yo cuando lo leí, enseguida pensé, Lola tiene que estar. Ella tiene que estar aquí en escena, ¿no? Me interesaba mucho que ella participara del propio proceso, porque había salido también de un proceso de mucha intimidad, ¿no? Y a la vez habían pasado ya 5 años desde que lo había escrito, ¿no? Entonces, para mí era enfrentar también a la artista y su propia obra, ¿no? Y fue muy, muy, muy rico eso, muy rico, porque era fascinante, ya lo veía con distanciamiento, ¿no? Decía, pero he escrito esto, no me acordaba de que esto era así, o redescubría, ¿no? Muchos de los aspectos, porque... Bueno, hicimos un análisis muy profundo del texto, ¿no? Desde la forma, contenido, filosofía, pensamiento que había detrás, momentos, ¿no? Relacionándolo con momentos
históricos y en momentos vitales de la propia Lola, ¿no? Entonces, tenerla a ella ahí era un tesoro. Y ese propio desdoblamiento, ¿no? El personaje principal se llama yo, no se llama, se llama yo, ¿no? Y entonces eso era precioso y también tiene que ver con trabajo de infiltrar la realidad en la escena, ¿no? Que ya llevamos desarrollando en Boadora pues desde hace varios años, ¿no? Lo hemos hecho en el propio sueño de una noche de verano o en garage, ¿no? Que introducíamos pues eso, ¿no? Lo real, ¿no? Que es algo que a mí me seduce mucho, aunque luego el tratamiento sea completamente de fantasía, y aquí justo lo que trabajo con el personaje de Lola, que es el cuaderno de bitácora, trabajo eso, ¿no? Como Lola en su propia obra que ella ha escrito, pero hace el personaje de relatar, de dejar el legado a su hija, ¿no? Que está escrito para su hija. Entonces me gustaba mucho todo este juego de prismas y después, bueno, siempre cuando trabajo hay esa conciencia de la dramaturgia de la obra y la dramaturgia de la vida, ¿no? O sea, cuando tú tomas la decisión de arrancar un proyecto, de meterte en esas temáticas, siempre hay algo de tu vida que se modifica, ¿no? Por la combinación de personas con las que trabajas, por los materiales que te llegan, por las cosas que te pasan en la vida, por las sincronicidades, esa es como la magia, ¿no? del teatro. Y entonces, pues también era una forma de invocarlo, ¿no? La presencia de Lola ahí. Desde luego fue muy rico, muy rico, muy diferente a cómo había trabajado. Antes también para mí era, sí, era necesario tenerla ahí. El texto era muy complejo, muy, muy, muy complejo, ¿no? Llevarlo a escena. Además es muy interesante con su aparición, ¿no? Por lo que dices, lo que acabas de decir, ¿no? Su aparición en escena, porque además es como si de pronto hay una especie de fractura de pronto en la atmósfera fantástica, con puntos de sublime, a veces con ese campo sonoro maravilloso, maravilloso, ¿no? Y de pronto hay una ruptura, ¿no? Y entra y emerge lo real, como tú dices, ¿no? Y luego nos vuelves a sumergir, ¿no? En la noche con esa barca. Bueno, no voy a hacer spoiler para que la gente lo vaya a ver, sino... Está fatal, ¿no? Pero sí que se percibe eso, ¿no? Cuando ella canta ese tema. Sí que se aprecia clarísimamente en la puesta en escena. Algo más. En el arranque del proceso creativo ya, ¿no? Digamos, de generación de imágenes, dado que, como tú bien dices, el texto ya planteaba unas imágenes muy poderosas, ¿no? Y es un texto muy poderoso. ¿De qué manera influyó a la hora de poder tú empezar a desarrollar, improvisar, probar el concepto de espacio, el concepto de campo sonoro? Es decir, ¿qué relación tuvo, ¿no? ¿Se desgajó del texto de Lola? ¿Fue un trabajo compartido con las imágenes que proponía ella, con tu propio imaginario? No sé. A la hora de hacerlo yo, no solo... Bueno. Yo trabajo no con la jerarquía de los materiales, o sea, el texto era una cosa, pero no era lo más importante. Era una cosa importante como lo era el espacio, o sea, era un espectáculo que se iba a presentar e iba a hacer temporada en la Sala Nieva, ¿no? Uh-huh. Y la Sala Nieva, para quienes la conozcan, es una sala muy especial, parece una sala de cine. La proximidad con el espectador es estrechísima y además si tú la abres toda tiene una proporción de 16 novenos, que es lo mismo que una pantalla de cine. Entonces esto fue un elemento crucial para la puesta en escena. Yo tenía como la intuición de que este texto tan mental, por otra parte también, ¿no? Tenía que traerse a la tierra, ¿no?
Entonces creé un espacio partiendo del concepto de bestia que proponía Lola, ¿no? Que es la bestia interior, es como el combate con una misma. Y entonces ella lo transforma en una ballena, en un leviatán, y yo decía, perfecto, pues entonces el concepto del espacio tiene que estar relacionado con la bestia. Y si es algo que está en el medio del mar y es algo muy grande en el que el personaje de yo se sienta muy pequeña, pues ha de ser un ballenero, ¿no? Como el interior de un sitio donde cortan el pescado, o sea, donde está hablando todo el rato de genocidio, para mí la sangre era un personaje más, la propia sangre del animal, ¿no? Y se habla mucho de cortar las cabezas, cortar el cordón umbilical. Bueno, todo esto, todo este latido, estas palabras, estas imágenes de conceptos que había en el texto, fue una forma de tirar, ¿no? Y que aparecieran otros materiales. Después, tirando de este concepto de cine que proponía la sala donde lo estamos presentando, apareció la sonoplastia, ¿no? de Hugo Torres, que está haciendo música para cine, o sea, es una atmósfera envolvente que parte primero, él hace un trabajo de investigación sobre sonars, sonidos marinos, propios sonidos de maquinaria de barcos, y para irlo estilizando, y después aparece también el trabajo de la música, de las canciones de José Díaz, a partir de los textos de las bitácoras de Lola, con un distanciamiento brechtiano, ¿no? De repente aparece una cosa pop que funciona como por contraste absoluto, ¿no? Y entonces estos los dos mundos de estos creadores hacen todo el envolvente. Y después estaba la luz, ¿no? El trabajo de ese Álvaro Correia, o sea, todo este estudio sobre la luz que va variando a lo largo del día. Y después también el espacio es un gran cubo azul, sí, ¿no? Con agua que pasa y como los laterales son tiras de carnicería, ¿no? Industriales, que hemos comprado una carnicería industrial, o sea, son reales. Y entonces era como ese no lugar que se puede transformar, ¿no? Que para mí era muy importante como un limbo, ¿no? Un limbo acuático, que se pueda transformar en un exterior o en un interior o que aparezca, ¿no? Como... Y después había imágenes que yo tenía el deseo, ¿no? Como de poner ahí, como las cabezas de los niños, hay unas cabezas de niños hechos por el escultor José Perozo, que es un escultor de Compostela, que trabaja unas figuras maravillosas, unas esculturas figurativas muy relacionadas con el universo de fantástico, ¿no? Y entonces pues tenía muchas ganas de trabajar con él y sabía que quería cuerpos flotantes, ¿no? Y entonces él hizo un estudio pues de la cara de Lola y después se reprodujo en diferentes esculturas como un estudio de personas que están metidas en el agua, ¿no? Pero todo a raíz de la propia cara de la propia Lola, ¿no? O sea, transformar a Lola en esta niña, eso sí que lo hicimos, refundimos, había dos personajes de un niño y una niña, y entonces eso se refundió en una niña, ¿no? No, eran dos niños que hablaban con el piloto, y entonces a partir de ese deseo de trabajar, ¿no? con este escultor y que pudiera introducir sus piezas aquí, pues se hizo eso, ¿no? Es todo un diálogo constante
con los artistas, ¿no? Hablabas del espacio, que a mí me interesó también mucho, esa idea de aforar en cubo, casi en una alemana, con las lamas, ¿no? De esta de carnicería, que además era fascinante porque te permitía ver entradas que va entrando gente, ves, ¿no? O va entrando el bus, o va. Bueno, es muy. La sensación que se daba con respecto a las dimensiones de la propia sala, porque estamos encima. Sí. Es que nos llega la humedad del agua, ¿no? La idea de cerrar en un cubo, de generar este aspecto, esta sensación de pecera donde están metidos al vaso de un lugar, era también para buscar una, supongo, una sensación en el espectador, ¿no? De esos personajes encerrados, tal vez. Sí. Además de. Sí, absolutamente. O sea, ellos en el texto de Lola no dice literalmente dónde están y las dimensiones del barco, pero por cómo está escrito parece que es algo muy pequeño donde están. Y yo quería trasladar esta sensación como de agobio y también casi de voyerismo, ¿no? O sea, de que estás encima de la escena, que te salpica el agua cuando llueve, lo que tú dices, ¿no? Que percibes la humedad, incluso lo que pasa que ahora con el COVID no ha funcionado, pero compramos esencia de pescado y entonces cuando tú entrabas en la sala olía a pescado, pero claro, como nada, ¿no? Lo tuvimos que retirar porque con las mascarillas eran litros que teníamos que echar, ¿no? Y luego no se iba, era una peste, pero era esto, ¿no? Que fuera una, que fuera envolvente la experiencia, ¿no? Que te llegara por todos los sitios. Claro, y con respecto al campo sonoro, a esa banda sonora que es que nos acompaña todo el espectáculo, es como, vamos, es como meterse en un viaje, en un trip que te va llevando, y aparte es un viaje, hay espectáculos a veces que lo que hacen es meter un colchón, ¿no? ¡Pam! Y sonoro, ¡boom, boom, boom! Aquí es que está viajando, es orgánico el desarrollo, ¿no? Vamos, no, cuidado, no te lo digo a ti que lo sabes, lo digo a la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque me parece que es un lo digo aquí me sale el profesor, lo siento. Para los alumnos que puedan estar escuchándonos, es un ejemplo fantástico de un diseño orgánico, de una banda sonora que va acompañando y que tiene un discurso y que toca al espectador. No sé, igual me equivoco, ¿eh? No soy perfecto, ni mucho menos, pero esa sensación de cerrazón, de casi de voyeur, que sí teníamos, ¿no? Además, el público, luego lo comenté con gente con la que fui a ver el ensayo, ¿no? Esa luna con los pies descalzos, casi, ¿no? Como indefensa, con los balleneros en slow motion tirando de, ¿no? Es una cosa bestial. Contrasta con esa bestia también estaba en el campo sonoro, se intuía como en esos aspectos, como en ese momento en el que hay como un oscuro y entonces empieza a haber un juego coreográfico. Es decir, la bestia también estaba en el sonido, o eso es lo que percibí yo. Sí, sí, absolutamente. Y de hecho hay pistas que tú, o sea, que te trabaja el sonido de una forma meticulosa, ¿no? Hasta la extenuación también, porque hay como un concepto sonoro y después yo trabajo con Hugo a pie de sala, ¿no? Él instala el estudio al lado de la mesa de dirección y entonces vamos trabajando juntos, yo voy montando, él va haciendo, o al revés, él me dice esto lo tengo y yo le digo perfecto, pues esto ahí, pero hay una dramaturgia del sonido, o sea, hay un pensamiento muy sólido para que actúen elementos en tu percepción que estén soterrados, o sea, que tú no te estés dando cuenta en ese momento que está actuando, ¿no? Cuando va a aparecer la bestia, ya hace 10 minutos que está poniendo una base, que está preparando ese momento, ¿no? O sea, es todo, bueno, igual que la luz, ¿no? Al inicio dejamos 35 segundos todo a oscuras y después empieza, ¿no? Pero todo a oscuras es permitir que el teatro te deje apagar las luces de seguridad y todo, porque nosotros trabajamos con tus conos y tus bastones, ¿no? Para que se te cierre mucho el iris
y entonces poder trabajar, traer esa bestia y que esté funcionando en tu retina de una manera determinada, ¿no? Con una luz muy... Y que no sepas, ¿no? No entiendas, sientas, ¿no? Que hay... Es como, y se trabaja mucho también la distancia de todos los espectadores. Tú antes hablabas de la alemana. Es porque... Para que desde todos los tiros de la sala, todos los tiros visuales, tú siempre estés en el barco. O sea, la sensación es que te olvides que estés en un teatro. No hay una como elementos teatrales, ¿no? No hay cametas, no hay patas, no hay... Sí que hay un movimiento, como si lo hubiera, ¿no? La dirección, el movimiento escénico es así todo el tiempo, porque es como pasa el pescado por en los barcos, en las, ¿no? En los canales de limpieza, y cómo pasa el agua, y cómo pasa el río, y cómo pasa la vida, ¿no? Entonces, este es el movimiento del espectáculo, pero el aforo no es en absoluto teatral. Incluso fue muy curioso porque yo lo dibujé, lo proyecté con Carmen Trillanes, que es la escenógrafa con la que yo colaboro. En esta ocasión ha hecho además el diseño de vestuario. Y yo misma no coloqué, hay una pasarela en la parte de atrás a la que, si hubiera pensado en un espacio teatral, obviamente hubiera tenido acceso desde los laterales, y no lo tiene, ¿no? Y yo cuando llegué y lo vi montado dije, ¡oh, qué error! Pero en realidad no, en realidad yo cuando lo diseñé lo estaba haciendo de la manera correcta, ¿no? Porque... eso te sacaba de no había un espacio teatral, ¿no? Había un espacio que tenías que habitar, que no era cómodo, que es resbaladizo, que es difícil meter las cosas y colocar las cosas. Y entonces, en ese sentido, estoy como muy satisfecha con ese trabajo, y también con lo que te sorprendes a veces a ti misma, ¿no? Todo el rato, en plan... Ah, he hecho esto y no me acordé que lo he hecho esto, pero había una intuición ahí que la seguí, ¿no? Claro, sin duda. Es una sensación que tienes como espectador, también lo digo a la gente que todavía no haya visto el espectáculo. Sí, es una sensación de que estás subido, estás viajando, ¿no? De hecho, y no hago spoiler, en la última escena te has bajado del barco. De pronto es como ¡paf! Como estoy en... ¿no? Te diría que da un poco de pena haberse bajado del barco, pero bueno, también por las cosas que pasan, a lo mejor no viene mal bajarse del barco, ¿no? Una última pregunta, pues nos está echando el tiempo encima, pero no quiero dejar de hacerla. ¿Cómo se fue incorporando a todo el proceso de trabajo de todas estas cosas tan interesantes que cuentas de iluminación del espacio, el elemento coreográfico, que además es un santo y seña también de tu poética? Pues el trabajo de coreografía está desde el inicio, ¿no? Porque para mí es muy importante contar, como decíamos antes, ¿no? No solo desde la palabra, sino desde el texto, desde el cuerpo. El cuerpo puede alcanzar cosas que la palabra no. Y entonces... bueno, y en esta ocasión trabajé con la coreógrafa Amaya Galeote, que era perfecta además para este trabajo. Y hablamos muchísimo. Ella es una persona también que viene yo vengo de Bellas Artes, ella es historiadora del arte, entonces en ese aspecto nos comunicamos muy, muy bien, ¿no? Y entonces... yo le digo que quiero hacer la escena primera como de la Croix, y ella lo capta así, ¿no? y traduce este lenguaje plástico y este lenguaje pictórico en movimiento, ¿no? Y la expresión de los cuerpos y los apoyos, y sabíamos que queríamos también un desdoblamiento del alma del personaje del buzo, y entonces ella propuso al bailarín
César Louzán, que además es especialista en trabajo de suelo y es un, me gusta mucho porque es de Fisterra, además del final de la tierra. Y durante la pandemia pues estuvo ensayando la pieza en el mar, o sea, en la Costa de la Morte, o sea, y trasladó ese trabajo después a la piscina, ¿no? que montamos en el Valle Inclán. Sí, es muy, muy, muy gustoso porque además ha sido un trabajo de mucha escucha, ¿no? entre Amaya y yo, porque hemos tenido que esencializar muchísimo el movimiento, ¿no? Ha sido, las dos lo comentábamos, ha sido un trabajo de quitar, ¿no? A veces las mezclas son aditivas, ¿no? Y hay muchas ganas de aquí podemos hacer esto y esto y esto y esto y esto y el propio espacio, la naturaleza del vestuario, o sea, daban para hacer muchísimas cosas, pero es un trabajo de equilibrio constante, ¿no? Porque si no, unas cosas se comen a las otras. Entonces es esencializar y colocar los materiales que funcionen en el espacio y en el tiempo, ¿no? Eso es, claro. Bien, es que ya me estoy quedando sin tiempo, qué lástima. Bueno, que es que quiero dejar en los últimos minutos de nuestro diálogo, quiero dejar la posibilidad a alguno de los asistentes, si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario a Marta, tenéis algunos minutos. Si alguien está interesado, porque yo desvelaría alguna cosa más del espectáculo, pero es que no lo quiero hacer, evidentemente. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. No sé si José Manuel. Mientras se animan o no se animan, yo tengo una preguntita muy, muy, muy breve que hacerte, que ya aprovecho y me cuelo yo. Hablaba José Manuel de lo poderosa que es tu plástica, ¿no? Escénica y de, ¿no? Y del uso que haces de referentes y cómo los pasas por ti para generar nuestras imágenes. ¿Hay algún tipo de referencia, además del escultor del que nos has hablado, que hace esta cosa tan hermosa de las cabecitas, ¿no? ¿Hay alguna referencia plástica concreta que te haya generado ideas, sensaciones para este espectáculo? Hablabas de... Creo que era cuál, no lo sé. ¿Hay alguna referencia concreta? O... Sí, mucho el cine de Tarkovsky, ¿no? Mm-hmm. Peter Greenaway también, y la teoría del color que él utiliza, cómo utiliza el color, me fascina, ¿no? Uh-huh. Y la utilización de la luz también. Ajá. Y luego Friedrich, ¿no? Uh-huh. Siempre esa inquietud, ¿no? De esa figura que está de espaldas y no sabes la expresión, ¿no? De repente se va a poner y se te va a enseñar la cara. Mucho he observado mucho, pues eso, la pintura que trabaja con las diferencias de escalas, también el barroco. Hay mucho de eso ahí, ¿no? La cola de Leviatán cuando baila César. ¿Es del mismo escultor que las cabecitas de...? No, esa la ha realizado Carmen Triñanes. Es Carmen Triñanes. Sí. Eso es algo que me fascina, o sea, me parece mágico, ¿no? Tú dibujas un día una cosa en una servilleta y de repente ¡pa! la ves ahí, ¿no? Y fue bonito también el trabajo porque ella estaba en aquel momento en su estudio en Vigo y entonces pues lleva lapas y conchas reales que ella recogía en la playa, ¿no? Está lleno está llena de arena y... Uh-huh. Y es bonito también haberse traído esa parte de Galicia a Madrid. Ajá. Y una última pregunta, ya sí, ya te dejo, porque si nos pasamos de tiempo. Cuéntame tus problemas como directora con el agua, el escenario. ¿Cómo fue aquello? Pues mira,
Primero llamé a varios amigos escenógrafos que habían trabajado con el agua y todos me dijeron lo mismo. No pongas agua. El agua es muy problemática. No lo hagas, te vas a arrepentir. Y entonces, yo que soy muy testaruda, dije, bueno, o sea, yo quiero. ¿Sabes? Nunca lo he hecho y me apetece, ¿no? Y además... bueno, nosotros teníamos la escenografía construida antes del COVID, porque esto se iba a estrenar en abril. Y de hecho, bueno, a mí primero me preocupaba mucho, el primer dibujo que hice había, o sea, eran 50 centímetros de agua, pero era una barbaridad y me preocupaba mucho, pues, a nivel ecológico. El gasto, ¿no? Entonces reduje para poder hacer. Me quedé, está en la piscina delante, hay 10 centímetros de agua y en la de atrás hay 5 centímetros de agua, o sea, lo suficiente para hacer reflejo y para que ellos no resbalen, porque cuanto menos agua haya, más resbala, más resbaladizo es. Porque no hay como, sí, no hay resistencia, ¿no? Entonces eso está muy medido. Y la limpieza de la propia agua y además pues eso, Hugo Torres que hace del buzo, se pasa toda la última, el último fragmento echado con la cabeza. Tal cual. El agua, ¿no? Tal cual. La temperatura del agua también, bueno, es noviembre y el agua está fría. El agua está fría, porque no se puede calentar. Generalmente cuando se hace esto se hace con resistencias, pero es plástico todo y claro. Se hace bajando los focos, ¿no? Pero como yo construí una alemana, pues no se puede, aquello es una estructura que no se puede. Entonces, porque tengo un elenco maravilloso y muy generoso también y bueno, y el trabajo con Amaya Galeote ha sido crucial en ese aspecto porque ella ha diseñado todas las coreografías y el movimiento escénico en seco, sabiendo que era para mojado, ¿no? Entonces, ha sido muy inteligente en ese aspecto porque es un movimiento todo de suspensión. Entonces, cuando llegó el agua, se podía conservar pues todo lo que se había trabajado. Solo había que hacer una dilatación del movimiento. Pero eso ya estaba ahí también en la puesta en escena. Yo quería trabajar dos tiempos diferentes. Un tiempo que tuviera que ver con el tiempo cinematográfico relacionado con el traveling. Por eso... los balleneros, el universo que no es yo, tienen todos un movimiento dilatado absolutamente y como si les siguiera una cámara que está potenciado por el trabajo de robótica de la luz, ¿no? que va siguiendo. Sin embargo, el tempo y la forma de moverse del personaje de yo que viene de la realidad es otro latido, ¿no? Es un tiempo mucho más acelerado, mucho más apegado a la vida, ¿no? Por no hablar de cuando aparece Lola Blasco, claro, evidentemente. Sí, pero este es distanciamiento completamente. Claro, ahí totalmente. Es como ¡pa! ¿No? Ahí entra la vida así. Tal cual. Pues creo que ya hemos agotado el tiempo. No sé si José Manuel está... Yo estoy aquí y os estoy escuchando, pero estoy en la sombra ahora ya. Bueno, pues podríais seguir hablando mucho más, ¿verdad? Bueno. Vamos tan a gustito. Por lo que veo. Acabo de ver y bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido, no sé si queréis, si se ha quedado algún tema pendiente o si queréis apuntar algo. A mí se me quedan muchos temas pendientes porque es que además, repito, yo he visto el espectáculo, con lo cual no quiero desvelar más cosas, ¿no? Y me gustaría preguntar mucho más, pero tampoco quiero abusar mucho de Marta. Animar a las personas que, por favor, id a disfrutar de este trabajo. Ya veis cómo
cómo hay toda una concepción plástica y después de composición fabulosa, y sobre todo el trabajo es una experiencia para el espectador. No lo digo porque esté más adelante. Es realmente una experiencia y merece muchísimo la pena. Yo simplemente te quiero agradecer, Marta, el encuentro, y lo he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo. Así que te doy a ti las gracias, Marta. Yo también he estado súper a gusto, muy. Juanjo, te lo has currado, muy bien. Sí. Hombre. Y agradezco mucho tus impresiones también. No es un espectáculo fácil para el público, tampoco azuza mucho, es muy, muy, muy Sí, sin emocionante. duda. Muy de. Bueno, sales muy atravesado, ¿no? Sin duda. Y entonces, pues agradezco mucho que me hayas compartido tu sentir. Gracias a ti. Muy bien, pues nada, pues animaros sin duda, como os ha recomendado Juanjo, a ver el espectáculo en estos tiempos difíciles, pero es fundamental que volvamos al teatro, es uno de los espacios más seguros, finalmente. Y ya para concluir, anunciaros a todos aquellos que estáis en el otro lado, que en esta tercera edición, la residencia artística, que como sabéis, solemos desplazar en zonas periféricas, rurales, alejadas de los núcleos urbanos. Marta fue la artista encargada de trabajar en una pasada residencia. Dejaste el listón muy alto, pero seguimos avanzando. Y bueno, simplemente compartir con todos los que estéis asistiendo al diálogo que para la próxima residencia del máster nos acompañarán un creador emblemático del teatro español contemporáneo, como es Rodrigo García, Wow. y otro creador contemporáneo del cine actual, quizás uno de los creadores gallegos más interesantes, que además se hizo con el premio Una cierta mirada de Cannes, como es Oliver Laxe. Así Wow. que fíjate, tenemos ahí. Así que estás invitada, Marta, a ver si vemos cómo hacemos para volvernos a encontrar. Y también quería desde aquí también que hicieras un hueco en la agenda para, aunque lo cerremos en otro momento, pero para volver a compartir un taller contigo, ¿vale? Un seminario, un taller o lo que sea, Yo con tal encantada, de que sabéis los alumnos puedan que seguir trabajando contigo. Así que nada, muchas gracias a ti, muchas gracias a Juanjo y gracias también a todos los que hoy viernes estéis al otro lado. Me siento más como un presentador de televisión que. Pero bueno, supongo que son los signos de los tiempos, ¿no? Todos somos un poco televisivos. Bueno, pues nada, adiós, buena tarde, luego. gracias. Chao, Marta, gracias. Chao a Hasta luego a vosotros. todos. Muchas Chao. gracias.